¿cuál fue el balance precisamente de estas campañas que se realizaron durante todo el fin de semana pasado en el centro de la ciudad con respecto a la conciencia ciudadana y a la seguridad vial? Bienvenido. Muy buenos días, Sebastián. Un cordial saludo a usted, a José Luis y a David, y en especial a todos quienes miran el Contraste Noticias. Sabemos de su amplia audiencia y la importancia que ustedes como medio de comunicación nos brindan a las instituciones. Como usted bien lo menciona, la Secretaría de Tránsito y Transporte articula esfuerzos importantes con diferentes instancias y una de ellas, la más importante a nivel nacional, es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta dependencia es una dependencia adscrita al Ministerio de Transporte y como quiera que sea, esta dependencia hace el seguimiento y la vigilancia y también ese monitoreo en general a todo el comportamiento de la movilidad y detrás de eso la accidentalidad que se presenta en el país. La agencia ha desarrollado una estrategia que se ha denominado la Ruta Nacional por la Seguridad Vial. Nosotros como municipio tuvimos la oportunidad de que la agencia nos apoyara en este proceso y durante 4 días la Agencia Nacional de Seguridad Vial vino desarrollando un proceso de capacitación y pedagogía aquí en nuestra ciudad, la cual se desarrolló en la Plaza del Carnaval. Usted me pregunta cuál fue el balance. Ayer casualmente hablaba con el subdirector de la agencia de la Regional Suroccidente. Y lo que él me manifiesta es esto: mire, estoy tan satisfecho porque ellos manejan varios departamentos: Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila. Y ya del balance, porque ya han trabajado en ciudades incluso como Cali, Buga, diferentes ciudades intermedias del Valle del Cauca, Popayán. Y lo que me manifestó con gran satisfacción, dijo: mire, Pasto superó las expectativas de lo que esperaba la agencia. Un dato. Se tuvieron más de 1.021 registros, es decir, 20, más de 1.021 personas fueron a la capacitación. Pero detrás de eso se desarrollaron 10 actividades y en el consolidado de las 10 actividades, en cada actividad se desarrollaba una capacitación en específico. Y en total podemos dar este dato de 5.730 capacitaciones desarrolladas, que es una cifra supremamente alta y que a nivel nacional, pues creo que Pasto irá encabezando este récord a nivel nacional, que es una cifra supremamente importante. E importante, ¿por qué? Porque en la gran mayoría de estas capacitaciones la gente fue de manera voluntaria y que eso hay que resaltar y hay que destacar. El día de ayer, por ejemplo, quienes pasaron por la Plaza del Carnaval se dieron cuenta que la gente estaba haciendo cola para entrar a la capacitación. Y algo importante también dentro de este proceso es que la capacitación iba a ser certificada por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Digamos que ese es el balance de la actividad que desarrolló, como vuelvo y repito, con la Secretaría de Tránsito tiene convenios en curso con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y este es uno de ellos. Aparte de eso, por ejemplo, con la agencia también tenemos los convenios de las pequeñas grandes obras. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué son las pequeñas grandes obras? Son inversiones de infraestructura y demarcación vial que se han venido desarrollando en diferentes sectores de la ciudad. Para este año vamos a tener 4 sectores donde la agencia va a intervenir y obviamente son sectores de alto impacto en la movilidad y que nos van a mejorar ostensiblemente la seguridad vial. Digamos que ese es el balance general de lo que trabajamos este fin de semana específicamente en ese tema, sin desconocer que la Secretaría de Tránsito paralelamente también desarrolla actividades con nuestros propios funcionarios, ya que tenemos un área de seguridad vial.